Se cumplieron 2 años del gobierno del presidente Iván Duque y una de las entidades que rinde cuentas fue el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo estuvo el balance? Paula Osorio con el informe. El gobierno actual llegó a la mitad de su mandato y con el reto de la pandemia COVID, la creación de programas sociales no tuvo espera y benefició a cerca de 4 millones de hogares en esta emergencia sanitaria. Mucha gente habla cosas que no son y las cosas para uno verlas, no las cree. Así lo piensa doña María Emma, luego de que el Departamento Nacional de Planeación la hiciera beneficiaria de ingreso solidario. A mí me pareció muy bien por parte del gobierno que está ayudándonos con ese bonito. Queso. Ingreso solidario y devolución del IVA se destacaron como los salvavidas insignia que lideró el DNP, pero silenciosamente más acciones fueron desarrolladas. Hicimos parte del equipo de gobierno y lideramos la reforma al Sistema General de Regalías. Hicimos un barrido excepcional en estos 2 años del SISBEN. Cuando llegamos, faltaban 910 municipios para poder terminar el SISBEN 4. Al día de hoy, hemos llegado a más de 800 y solo nos faltan 37. Y al final, la evaluación de este balance la dieron los propios colombianos. Muy bien. Me parece fabuloso. Muy bien, ¿para qué?